Probando algunas de las guitarras que tengo, en especialmente esta guitarrita que está aquí, es una Variax. Es el primer modelo de la Variax que salió hace muchos años atrás. Esta guitarra tiene brazo Wahrmut y cuerpo Wahrmut, porque fue de las primeras guitarras que tiró la compañía Variax. Esta guitarra me la han pedido mucho para alguna demostración, ya que tiene dentro de aquí, tiene aproximadamente casi 36 guitarras adentro, y hay un programa, un software que se llama Workbench, el cual puedes hacer de los modelos que tienes, puedes coger la madera, coger los pickups y alinearlos con un programa en la computadora. Es un programa inteligente, y luego por un cable que tiene por aquí de internet lo conectas al pod y puedes hacer esos sonidos que viste en la computadora que hiciste. Por ejemplo, vamos a ponerte el caso de una Gibson Les Paul con pickup de Stratocaster. Pues todas esas posibilidades se pueden hacer. Puedes mover los pickups en las diferentes posiciones. Exactamente como estoy haciendo con mi dedo aquí. Puedes moverlos más para el neck, más para el mid, para aprovechar diferentes sonidos. En este caso voy a enseñar los sonidos básicos que tiene esta guitarra que yo he hecho. Perdón, los que tiene de fábrica, y después voy a enseñar los que tiene hecho. Vamos a empezar por aquí con un modelo que tiene esta guitarra. Es un modelo basado en el modelo Telecaster. Este que está aquí. Específicamente el modelo Telecaster Fender 60, específicamente el pickup de el bridge. Lo voy a poner en limpio para que usted escuche cómo se oye. Se oye similar a la Telecaster. Si lo pongo en la segunda posición, aquí dice que está como una Telecaster usando el pickup del neck y el bridge de una Telecaster 68. Si lo pongo en la posición número 3, dice aquí que esto es una thin line del 68, el neck más bridge. Si lo pongo en la cuarta posición, es como el picot del neck de la 68, se oye bien oscuro. Si lo pongo arriba, pues sería el pickup del neck de una guitarra del 68 Telecaster. Voy a ponerle alguna distorsión para que ustedes escuchen cómo se oye. Esta guitarra no tiene pickups, todo sale de los piezos de aquí. Si bajo volumen, pues va a ser exactamente lo mismo que haría una guitarra normal.
exactamente en el bridge. Voy a hacer algunos armónicos para que usted vea que responde exactamente igual que una guitarra normal. Exactamente igual que una guitarra normal. Voy a hacer muting. Se oye exactamente, prácticamente lo mismo. Voy a poner ahora una guitarra Fender, Fender Stratocaster del 59. Esta de aquí. Como la que usa prácticamente Eric Johnson. Voy a poner la segunda posición. De el bridge. La cuarta posición. O el pico del neck. Con distorsión. Un poquito por aquí. Exactamente la misma similitud de algunos de los pickups, especialmente en la segunda posición, que es la del neck, digo, perdón, del bridge y del middle. Ese sonido chillón que tiene específicamente esta, la Stratocaster. Voy a poner ahora una guitarra Gibson Les Paul 58, modelo Lester. Voy a pasar algunas guitarras por aquí que tiene, para no darlas todas, porque si no sería un video sumamente extenso. Este es basado en la guitarra Les Paul, como dije, 58 Lester. Ese es el pickup del bridge y este es el del neck. Este es el pickup bridge y neck. Voy a poner ahora. Vamos a buscar aquí de las jazz, de las guitarras jazz. Tiene un montón, por ahí tiene las de Gretsch Silver Jet, tiene de la Gretsch del 59, Rickenbacker, que se lo vamos a ver ahorita. Pero vamos a ver algunos de las jazz box que tiene. Y esto es una Gibson ES-175. Vamos a ponerlo el del el picot del neck para que usted vea. ¿Cómo se escucha esta de aquí? Voy a poner el otro modelito que es el Gibson Super 400 del 1953. Tiene un sonido peculiar. Thank you.
poner ahora una de las acústicas que tiene. Esto es una Martin 59, una D28. Posición, tengo aquí una Martin 1970, una D12 raya 28. Yo creo que tiene dos secuelas. Esta de aquí es una Martin O18. Esta de aquí es una Guild F212 de 1966, es una jumbo y es de 12 cuerdas. Usarlas también hasta para cuatro, se escucha como un cuatro también. Vamos a poner aquí una Gibson J200 de 1995. Es una guitarra bien grande. Algunos de los dobros que tiene. Esto es un dobro, dice, de 1935, el modelo 32. Esto es una guitarra. Esto es un Dan Electro, esto es un como un dobro también. Eso hay que usar un tubito aquí para hacer slide. Este es un banjo. Es un dobro también. Como pueden ver, tiene mucha versatilidad. Si estás tocando esta guitarra para diferentes estilos, pues tienes diferentes modelos de guitarra. Ahora voy a enseñar algunos de los trucos que se pueden hacer aquí. Esto es una tele. Tiene otra afinación diferente. Aún con la afinación bajita puedes hacer los armónicos. Y ella no va a fallar, exactamente tiene la misma respuesta. Aquí yo tengo, esto es una
Martin D28, pero afinada diferente. Está afinada en un tono, mira. Aquí hay otra guitarra. Es una Les Paul. Pueden ver, puedes tener diferentes afinaciones en la guitarra y no tienes que estar desafinando acá. Esto que yo tengo aquí, yo creo que es, déjame ver. Sí, esto es una guitarra Martin de 28 afinada en otro tono. Como pueden ver, pues tienes muchas versatilidades en diferentes guitarras. Estos son mis favoritos. Aquí tengo en este selector, en la posición Custom 1, tengo una Gibson. Aquí tengo una Stratocaster. Esas están todas programadas en el selector de 5. En la primera posición, una Gibson. En la segunda posición, una Stratocaster. Segunda posición. En el medio, que es la tercera posición, hay una guitarra acústica. En la cuarta posición hay una Telecaster Picotte del medio. Ambos picos, neck y bridge. Y en la posición del neck está una Telecaster en la posición del neck position. Hasta aquí mi video, espero que les haya gustado. Y esta es la Variax.